Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus. Atentos al gran enfado de Jorge Javier Vázquez en Sálvame. Atentos porque digamos que su cara era un poema. Todo por ver unas imágenes de Irene Rosales hablando de Anabel Pantoja en Supervivientes, diciendo que intentó ver la gala pero que se quedó dormida. Algo muy natural y algo muy personal. Pero para Jorge Javier no. Para Jorge Javier eso es una cosa indigna y si fue así, tiene que haberse callado, ¿no? Irene decía, me acosté temprano, que disfruté mucho y lo pasé muy bien, pero necesitaba descansar, ¿no? Y dice Jorge Javier, todo enfadado, lleno de rabia, con un aire tremenda, pone, esas cosas no se dicen, aunque las hagas. Sobre todo por respeto a la gente que está trabajando y que han sido compañeros tuyos. No puedes decir, me quedé dormida. Además lo decía indignado, ¿eh? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado por programas que no hemos visto? Y esto es totalmente innecesario. Me parece fatal que Irene Rosales diga que se quedó dormida viendo la gala. Ha sido muy egoísta con Anabel. ¿Qué tendrá que ver Anabel Pantoja con que ya le entre sueño y se duerma? Lo que pasa que, claro, quiso decir que la gala fue aburrida y quiso decir que no ve esa clase de programas. Por eso Jorge Javier se enfada tanto y se pone como se pone, ¿no? Oye, si fue lo que pasó, ¿por qué va a mentir? Es que esto es absurdo. Llega un momento que esto es absurdo. Parece que la gente quiere obligarte a tener una opinión o a hacer lo que uno quiera, ¿no? No sé. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Visteis este momento? Comentad, opinad, darle like al vídeo, suscribirse. Un beso enorme y chao, chao. Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes Cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos!